Hola a todos, soy Dan de AppleManiacos.es y en este vídeo os hablaré del término jailbreak para el sistema operativo iOS. Toda esa información está documentada en internet, pero un poco esparcida y en ocasiones resulta algo confusa. Así que vamos a intentar explicarlo de forma resumida y lo más clara posible para que los menos iniciados sepan de qué trata. No obstante, si alguien tiene algunas dudas, dispone de los foros de AppleManiacos.es donde puede resolverlas. Partiremos de la base que iOS es un sistema completamente cerrado y en muchos aspectos muy restrictivo. Lo malo de esto es que no permite al usuario ni al desarrollador tener acceso al núcleo del sistema ni a su estructura de archivos. Ejemplos de esto puede ser, por ejemplo, que no podamos eliminar los tonos de llamada que vienen de fábrica, no podemos modificar el aspecto de la interfaz, no podemos cambiar el logo del operador, no podemos instalar aplicaciones que no provengan del App Store y muchas más cosas, ya que todo ello se basa en archivos gráficos y ejecutables alojados en carpetas a las que no tenemos acceso. Lo positivo de esto, o el argumento que defiende Apple, es el de asegurar una experiencia al usuario libre de riesgos y con las garantías de que todo funcione correctamente. Nunca, por ejemplo, nos quedaremos con el sistema inoperativo tras instalar una aplicación de dudosa procedencia, como nos podría pasar con otros sistemas operativos. Y las aplicaciones instaladas tampoco podrán modificar el aspecto de nuestra interfaz por intereses comerciales, poniéndonos banners, cambiándonos los colores por sus colores corporativos, etc. La forma de mantener este control sobre los desarrolladores es forzarles a que solo puedan distribuir sus aplicaciones a través del App Store. De esta forma, Apple puede definir las condiciones sobre las cuales los desarrolladores deben programar sus aplicaciones si desean que éstas estén disponibles para los usuarios de iOS. Toda esta estructura define claramente dos tipos de usuario: el que no quiere complicarse la vida, acepta dichas limitaciones y lo único que le preocupa es que el dispositivo funcione bien y pueda acceder a gran cantidad de aplicaciones sin riesgos, y el usuario que no quiere resignarse a tener el control total de su dispositivo y poder acceder y o modificar tanto su aspecto como su estructura de archivos. A partir de este argumento aparece el proceso llamado jailbreak, que lo originaron usuarios expertos con conocimientos de programación, o conocidos como hackers también. ¿Qué significa el jailbreak? Pues si jail es cárcel y break es romper, la traducción literal sería romper la cárcel. Entonces, ¿en qué consistiría esto? Pues bueno, durante el proceso de carga del sistema operativo, este se blinda impidiendo el acceso a partes del sistema y estructuras de archivos como hemos explicado antes. Durante este proceso, un experto de programación puede encontrar lo que se llama un agujero de seguridad o un exploit que se puede aprovechar para modificar dicho proceso de arranque saltándose de estas restricciones. A esto se le llamaría hacer un jailbreak. Existen dos maneras de hacer esto, el modo tethered, digamos, y el modo untethered, que sería atado o no atado. Para el primero es necesario que el proceso de carga sea alterado desde fuera, por lo que nuestro dispositivo debe estar conectado a un ordenador durante el proceso de arranque, y el untethered, que permitiría modificar el arranque desde el propio dispositivo, eliminando la necesidad de tener que conectarlo a ningún ordenador cada vez que lo reiniciamos. Suele ser más fácil encontrar un agujero o exploit en tethered, por lo que este método suele salir antes que el untethered. Podríamos decir que en el mundo hacker, como en todos los demás, existen amigos y enemigos, listos y listillos, y algunos que van por libre y otros que forman parte de un equipo conocidos como teams. Prueba de ello es que en alguna ocasión algún hacker ha asegurado haber encontrado un agujero de seguridad prometiendo sacar la aplicación para realizar el jailbreak, para que finalmente nunca llegara a salir, habiendo tenido la comunidad expectante durante un largo periodo de tiempo para nada. Otros que tras encontrar el agujero lo comparten con los demás para que cada grupo pueda desarrollar su propia aplicación para realizar el proceso, e incluso alguno que tras recibir una buena oferta de Apple ha pasado a formar parte de la plantilla del departamento de seguridad de la compañía. También es cierto que existe mucha leyenda urbana, por lo que es difícil saber la veracidad de mucho de lo que se dice. Una vez hecho el jailbreak y tomado el control del sistema, podemos acceder a todas sus carpetas, pudiendo modificar cualquier gráfico, archivo y aplicación. A partir de aquí aparece la famosa aplicación Cydia, que no es más que una plataforma o clon del App Store, pero independiente a Apple, por lo que
En ella, los desarrolladores pueden crear aplicaciones que no se vean afectadas por las restricciones de Apple. Es por ese motivo que tras realizar el jailbreak, lo primero que suele hacerse es instalar en el sistema esta aplicación. De hecho, este proceso se suele realizar automáticamente al hacer el jailbreak. Y ciertamente muchos usuarios hacen jailbreak a sus dispositivos únicamente para poder tener acceso a Cydia. ¿Cómo puede Apple impedir esto? Pues bien, una vez se ha descubierto el agujero de seguridad, la única manera de arreglarlo es lanzando una nueva versión de iOS que lo corrija. Pero en la informática podríamos aplicar aquello de echa la ley, echa la trampa, por lo que generalmente es cuestión de tiempo que los hackers encuentren un nuevo agujero sobre el que modificar el arranque. Otra forma de blindarse sobre el uso de estos agujeros es impedir al usuario instalar versiones anteriores de iOS. Para ello se utiliza lo que se conoce como ECID, que es el número identificativo único, lo que podríamos llamar la matrícula de nuestro dispositivo, y las firmas digitales SSH. Cuando realizamos una actualización de firmware en iTunes, este conecta con los servidores de Apple, verifica el ECID y genera una firma digital, lo que llamamos el SSH, que se asocia a la versión que estamos instalando. De este modo, si intentamos instalar una versión anterior, cuando iTunes conecta con el servidor de Apple y este le avisa que existe una firma SSH que especifica la previa instalación de una versión más nueva, interrumpe el proceso y nos muestra un error. Conforme ya hemos instalado una versión más nueva, por lo tanto no nos permite tirar hacia atrás, digamos. Como decíamos antes, en informática echa la ley, echa la trampa. Existen aplicaciones como Cydia y Umbrella que permiten guardar estos SSH y modifican el archivo host de nuestro equipo para forzar a iTunes a conectar a otro servidor externo a Apple durante el proceso de instalación del firmware. Por lo que Apple no puede interrumpir el proceso porque no es consciente de que haya habido ese intento de instalación de una versión anterior. En Cydia se guardan automáticamente esos SSH para cada versión de iOS que instalamos. Podemos verlo en su pantalla principal. ¿Qué riesgos tiene realizar el jailbreak? Pues la única medida que puede tomar Apple es eliminar la garantía argumentando que el uso de aplicaciones no oficiales pueden estropear el dispositivo. Obviamente esto es falso, pero nos podría suponer un problema entregar el dispositivo a reparar estando este en garantía con el jailbreak hecho. Para evitarlo es tan simple como restaurar el dispositivo, ya sea desde este o desde iTunes, y en el peor de los casos podríamos tener un iPhone con garantía, pero con el conector estropeado, el conector de datos y la pantalla inoperativa, algo que es más que improbable. Aunque siempre nos quedaría intentar restaurar remotamente a través de buscar mi iPhone. Esto es a grandes rasgos en qué consiste el proceso del jailbreak, es decir, tiene que no somos expertos programadores, por lo que puede haber alguna inexactitud en lo explicado e incluso algún error. Si lo detectáis, no dudéis en informarnos de ello para que podamos corregirlo. En el próximo vídeo os explicaremos unos conceptos básicos que hay que tener en cuenta para hacer jailbreak, como guardar copia de seguridad, tanto del iPhone como del Cydia, y cómo restaurarlo. Recordad darle al me gusta si os ha gustado el vídeo, de este modo será más valorado y resultará de interés a más gente. También podéis agregar a vuestros favoritos para futuras consultas y, por supuesto, suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Bueno, os mandamos un saludo, nos vemos en appelmaniacos.es en el próximo vídeo. Hasta luego.